Hola amigos los canarios, hola amigos YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Aquí tenemos el huevecito, ha quedado por ahí, que me han nacido los 5, que por cierto, ahora voy a echarle un vistacito como siempre con ustedes. ¿Por qué? Porque esta pajarita está sola. Y vamos a verle la dignidad que tiene. ¿Lo veis? Tiene ahí 5 polluelos. Para mí es demasiado 5. 5. Y esta de aquí me parece que tiene 3. Esta de aquí, ¿lo veis? Están todos embuchaditos. Pero es una pareja. Y esta tiene 3. Es decir, a esto lo ayudaré yo con el embuche. ¿Lo veis? Esto está embuchado. Tiene todo comido en el buche. Vamos a echarle este, por ejemplo, que es más débil. Y este que es más chiquitín. Lo que veo más chiquitín es por aquí. Por ejemplo, este. Y este está embuchado. Este. Este vamos a echarle ahí. Y le dejamos esta 3. Que vaya bien sola para adelante. Que los embuche bien. Y esta que tenga 5. Lo notaré, obviamente. Eso está anotado. No se sabe ahora el número de anillas, pero bueno. Como son roba la blanca y roba la blanca, no tenemos casi problemas. Vamos a ponerlo ahí que coma un poquito. Y lo vamos a dejar por ahí. En fin, un nuevo truco os quiero mostrar. Como siempre, disculpad, que os voy a decir otra cosa. Nunca más criaré aquí en la parte de arriba en enero. Se acabó. Le entra uno la calentura, como cuando va la gente y va todo el mundo y que no. El que está en exterior tiene que criar como en exterior. Y yo ya lo echaré como siempre, el 14 de febrero lo junto. Y Dios, porque ha venido tormenta y hay muchos problemas por todos sitios. Pero bueno, o así, mirad. El macho como está. Está súper encelado, le está pegando ahí, dense lo que tiene. Vamos bien, nos estamos recuperando poco a poco del varapalo, pero bueno. Un buen truco os quiero decir, como siempre. Por ejemplo, el anillamiento. El anillamiento se hace normalmente a las 6 días de vida del pichón desde que nace. Pero muchas veces tenemos que coger y os voy a enseñar un truco para que la canaria no le quite la anilla. Nunca, no fijaros por el día. No pasa nada, normalmente son 6, pero por eso no guiaros. Guiaros por lo que os digo. Y ya veréis. Yo me he dado cuenta esta mañana. Venga, para afuera. ¿Lo ves? Mirad los pichones aquí. 3 buenos pichones. Y ya están cagando por alrededor. En cuanto veis la caca, por alrededor del nido, lo veis por aquí, por aquí, por aquí. ¿Lo veis la caca ahí? Ahí, entonces cuando debe ir de anillar, ¿por qué? Porque entonces ya la pájara no limpia a los pichones y los pichones ya normalmente cagan fuera. Le voy a poner ahí, de manera que se vea, espérate, lo pondré de otra manera. Ahí, ahí, de manera que se vea. Ahí. ¿Lo veis la caca por aquí? Por aquí y por aquí. La caca de los pichones ya está cagando alrededor del nido. Ahora mismo la para, no hace nada ni quita nada. ¿Lo veis? Aquí han cagado también. Se lo limpiamos. Se lo ponemos por alrededor del nido. Se me han enjuagado las manos. Lo voy a... con esto de aquí, como siempre, un poquito de arcón. A mí me gusta desinfectarme y ahora es cuando se anilla. Ya están apuntadas estas anillas, que no es que lo que pasa es que yo espero anillarlo a que esté la caca por fuera. Ya la canaria de por sí no toca. Ya el anillamiento todos sabemos anillar. Tampoco es algo que sea nuevo ni nada. Ya sabemos todo anillar. Pero cuando esté la caca por alrededor del nido,
La para ya no limpia los pichones. Y podemos nillarlo sin problema, que no le va a quitar el nido. Esto vale para todo. Obviamente muchas veces no nos entrará la anilla y no entrará nada de nada, pero bueno. Pero no pasa nada. Cogemos, mirad, y nos entra la anilla, cogemos la anilla y le echamos un poquito de aceite, o cogemos, le echamos un poquito de saliva. Le echamos un poquito de saliva de nosotros y para que resbale. ¿Sabéis lo que os digo? Y resbala y se acabó. Esto es un buen truco y no tenéis ni que ponerle ni cinta, nada. Ni cinta, ni nada. Sino ya está pendiente que estén cagando por fuera, por la parte de afuera. Ya la para, no se encarga de nidar, no lo limpia. Y ya son los pichones los que deberían de cagarse fuera, por alrededor del nido. Y no tuviéramos problema ninguno. A ver, por ahí. Ahora, esta caca que está por aquí han cagado, se lo ponemos por aquí, alrededor del nido. Ya la para entiende de que está así. Revisaremos el nido otra vez.